El Calamocha seguirá en tercera división. Así ocurrirá de no ser que decaiga la propuesta de la Federación Española de Fútbol, que da por zanjada la temporada en las categorías no profesionales. Quieren resolver con playoffs a partido único los ascensos para que haya un campeón por grupo y que no haya descensos. Esto último afecta directamente al principal equipo del club rojillo, que encabezaba la cola para volver a preferente en la última jornada que se disputó. Esperemos que la semana que viene la notificación que nos dieron ayer la hagan oficial desde la Federación Española de Fútbol y se consuma el poder continuar en tercera. La decisión la notificarán tanto la Federación Española como sus homólogas territoriales siempre que responda a los criterios del Ministerio de Sanidad y lo apruebe el Consejo Superior de Deportes. La misma situación se plantearía para el resto de categorías en las que el Calamocha tiene presencia, desde el equipo de Primera Regional hasta el Alevín, pasando por el femenino, que ha sido la novedad de la temporada. El equipo Alevín ya había terminado, estaba en procesos de empezar la Copa, le quedaban 4-5, quedaban 4-5 partidos infantiles y juveniles. De desplazamientos, quiero decir, y las chicas les quedaba solamente un partido, luego iniciaban la Copa también y luego el regional, pues bueno, al fin y al cabo estaba muy adelantada la competición. Algo quedaba más de tercera, que quedaban 12 partidos, entonces esperemos que en ese aspecto pues siga habiendo pagos hasta que no garanticen de que se suspende la competición y lo hagan de forma oficial. Nosotros nos tenemos que mantener ahí, ¿no? Porque para nosotros continúa, ¿no? Papeleo a la hora de instalaciones, las que tenemos en Zaragoza, arriendos. Por eso, respecto a la situación económica, esperan que las decisiones se hagan oficiales cuanto antes. El actual parón, al menos, le está yendo bien al césped del Jumaya. Sin embargo, este año es posible que no acoja la Jamón Cup, puesto que se iba a celebrar a principios de junio y a día de hoy no hay garantías de seguridad ni para los jugadores ni para el público. Próximamente anunciarán si se aplaza o se cancela la competición para este año. Mientras tanto, el club, a través de su equipo femenino, lanza un mensaje de ánimo. Calamocha, Giloca, Teruel, tenemos que deciros algo. Volveremos a disfrutar de nuestros mayores. Volveremos a disfrutar de la alegría de los niños. Volveremos a disfrutar con los amigos. Volveremos a disfrutar de nuestros pueblos y de nuestras costumbres. Volveremos a disfrutar de los domingos de fútbol. Volveremos a disfrutar en el Jumaya. Volveremos a ser nosotros y hacer lo que más nos gusta. Y con más ganas que nunca. Porque ahora todos tenemos que ser un equipo. Porque ahora tenemos que luchar unidos por el mismo objetivo. Porque aún queda la mitad del partido. Pero te necesitamos. Por eso solo tú. 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 Marcaré un gol al coronavirus.